Buenos días, buenas tardes. Es un gusto estar presentando nuevamente un webinar en español para la comunidad hispanoparlante. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos permiten compartir temas de gran importancia para la educación en ingeniería. Soy María Teresa Garibay, vicepresidenta de AEFIS para Capacity Building. A raíz de la experiencia académica que estamos transitando, en que nos hemos visto obligados a cambiar nuestra modalidad de enseñanza presencial por una modalidad a distancia, cobra mayor significado la disponibilidad de plataformas de laboratorios interactivos para poder realizar algunas prácticas. Y aunque la enseñanza de la ingeniería tradicional seguramente volverá a ser presencial, estos tiempos de pandemia aceleraron los cambios que eran necesarios implementar en la formación de nuestros estudiantes y la adopción de más recursos didácticos mediados por la tecnología. En el webinar de esta semana nos acompaña el ingeniero Hernando Piñeros, quien presentará y mostrará la plataforma de laboratorios interactivos de Quantia. El ingeniero Hernando Piñeros es gerente regional de Quanzer para Latinoamérica y parte de Estados Unidos, ingeniero mecánico con amplia experiencia en sistemas de control, mecatrónica y robótica, y ha realizado especializaciones en gerencia de tecnología, en automatización industrial y en diseño electromecánico. Bienvenido, ingeniero Piñero. Muchas gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Le damos la bienvenida y bueno, adelante cuando quiera con su presentación. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias a AEFIS y sobre todo muchas gracias a los participantes en esta reunión hoy. Les agradecemos por la oportunidad de compartir esta charla y conocer las soluciones que Quanzer ha denominado laboratorios interactivos. De hecho, ha sido un trabajo por nuestra parte, nuestro departamento de ingeniería, entrar esta solución para ustedes en un tiempo récord. Así que durante los siguientes 30 minutos aproximadamente va a ser una presentación de esta solución y me gustaría pues que ustedes durante el transcurso de mi presentación estén entrando sus preguntas en el chat para poderlos atender al final de la presentación. Así que voy a empezar básicamente por informar o decir que nuestra plataforma la hemos considerado una plataforma o amplia utilidad. En este momento he eliminado mi cámara para evitar un poquito la interferencia ya y básicamente les voy a comentar pues prácticamente esta solución ha sido desarrollada y obedece prácticamente a lo que estamos viendo hoy en día. Ustedes como bien y todos los ingenieros que trabajamos en esta área, los cambios tecnológicos que han ocurrido en estos años nos han motivado a implementar herramientas educativas que se acomoden a las necesidades y a las expectativas de la industria en este momento. Tenemos un amplio rango de nuevas tecnologías que han invadido prácticamente todas las esencias del ser humano. Y como tal, los ingenieros y las universidades tienen el reto cada vez mayor de preparar esa próxima generación de líderes de la ingeniería. Tanto para el profesor como para el estudiante es un reto asimilar estas tecnologías en un tiempo menor. Por allá en el año 1990 o antes, se decía que para desarrollar una nueva habilidad, un ingeniero necesitaba de 10 años o más. Pero hoy en día los cambios y la tecnología evolucionan a un tiempo tan rápido que es necesario tener la posibilidad de desarrollar esas habilidades ahora en menos de 2 años. Así que la pregunta que surge para las universidades, ¿y cómo hago para utilizar la tecnología y ayudar a mis estudiantes a desarrollar estas habilidades en un tiempo menor? Es un reto para todos adaptarnos a estos cambios y utilizar las tecnologías actuales para llevar este conocimiento en una forma rápida y efectiva. Con el motivo de esta pandemia que está afectando al mundo, los profesores que nos conocen por mucho tiempo nos han contactado a nuestro manager, a nuestros gerentes, para preguntarles, bueno, en este momento tengo 2 semanas para mover todo mi contenido a un ambiente en línea.
Y prácticamente en el caso de este profesor, Jin Chuan, de la Universidad de York University, aquí en Toronto, pues él ve que la parte de transferir la clase, o la clase teórica, su lecture, a un ambiente virtual es manejable. De alguna forma los profesores se las ingenian para hacer videos, hacer teleconferencias y entregar ese material que corresponde a la enseñanza de su clase tradicional en un aula de clase a un ambiente en línea es de una forma manejable. Sin embargo, el reto mayor surge cuando hay que hacer las prácticas de laboratorio. ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo en este momento para ayudar a mis estudiantes a que hagan sus prácticas de laboratorio? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo me puede colaborar Quanzer en eso? Pues teniendo en cuenta todas estas consideraciones, Quanzer presenta a ustedes lo que hemos llamado experiencias digitales. ¿Y por qué esas experiencias digitales? Bueno, porque obedecen al cambio tecnológico que vivimos en este momento. Cuando esa pregunta surgió, lo que han hecho nuestros ingenieros acá es reunir qué hemos hecho, cuáles son esas tecnologías que hemos tradicionalmente ofrecido. Pues si ustedes visitan nuestra página web van a encontrar una gran cantidad de plataformas para enseñar tradicionalmente, hardware, más de 80 diferentes soluciones. Soluciones que acompañan a este hardware es el software que tenemos en sus versiones para MATLAB Simulink, para LabVIEW. Y acompañan estos software y este hardware conformando estaciones de trabajo en las cuales el estudiante desarrolla y aprende los fundamentos de la tecnología. En años recientes empezamos a trabajar en una plataforma más apta para los dispositivos móviles de hoy en día, como son los tablets y los teléfonos celulares, basados básicamente en Android y iOS. A esa tecnología la he llamado Q-Dex. Pues espero que algunos de ustedes ya estén haciendo uso de uno de esos apps que liberamos el año pasado con motivo de los 30 años de Quanzer y que es básicamente un libro de texto para enseñar teoría de control. En cuanto a virtualización, hemos trabajado en ello desde hace bastante tiempo, desarrollando, acompañando nuestras soluciones tradicionales con, con imágenes o virtualizaciones de cada hardware. Así que teniendo estos cuatro elementos en común y que han sido producto de varios años de desarrollo, de trabajar con profesores alrededor del mundo, de adaptar nuestro currículum a las tendencias tecnológicas, pues surge lo que hemos llamado experiencias digitales Quanzer. Pero permítame hablar un poquito más de cuál es ese hardware que hemos desarrollado para llevarlo al ambiente virtual. ¿Cuál es ese? Muchos de ustedes posiblemente lo conocen. Bueno, uno de los hardwares que más es conocido a nivel mundial de Quanzer son una estación de trabajo que consiste en tres elementos básicos: una planta, un amplificador y una tarjeta de adquisición de datos, acompañados de software y de guías de profesor, guías de estudiante. Ese es el, digamos, la estación tradicional que Quanzer ha desarrollado y que hoy en día tiene amplia aceptación tanto para la enseñanza de los conceptos fundamentales de control y de robótica, como para la investigación y la realización de publicaciones científicas. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que era necesario desarrollar soluciones modernas que el desarrollo de proyectos de mayor complejidad y a su vez integrar lo que hemos llamado el amplificador, la tarjeta de adquisición de datos y la planta misma en una sola solución que hemos llamado todo en uno o built-in. Una de ellas, un ejemplo, es este que ustedes ven en su pantalla, lo llamamos CubeServo. Desde el punto de vista de enseñanza de temas de control, este CubeServo permite con el disco enseñar conceptos clásicos y básicos de control, como son control PID o modelado de un sistema electromecánico. Y con el péndulo hacemos una enseñanza o laboratorio de mayor complejidad, como son realimentación de estados y modelado de un péndulo invertido. Teniendo en cuenta esos dos elementos como elementos físicos que hoy en día existen, lo que hemos hecho es llevar este servo
a un ambiente virtual. El de la izquierda es el servo físico que está en muchos laboratorios en Latinoamérica. Y en la parte derecha, el mismo servo en un ambiente virtual. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues básicamente en el anterior, el estudiante tiene que ir a la universidad, hacer uso del laboratorio físico, conectar su computadora o la de la universidad y desarrollar las prácticas de laboratorio. Hoy en día, estas tecnologías nos permiten democratizar aún más el conocimiento. En este momento, con esta oferta, el estudiante va prácticamente a tener en su propia casa, en su propio laboratorio, una versión virtual muy realista, muy similar a como es el servo físico, pero en su casa y en su computador. Y no solamente es CubeServo, tenemos otra planta que ha sido utilizada también en enseñanza de temas de control, que la llamamos Quanzer Aero. Y en este caso, esta planta ya se va más a lo que es la enseñanza de los conceptos de un equipo en vuelo y hacer un trabajo mucho más complejo en la enseñanza de conceptos preliminares de lo que es, por ejemplo, el filtro Kalman o modelado de un semicuadrotor. Con todos estos conceptos en línea, reunidos, ese mismo material didáctico ha sido transferido a lo que llamamos experiencias digitales. Ahí es donde viene esta parte en la cual decimos, bueno, los mismos conceptos los podemos transferir a los tablets, a los smartphones, y hemos agregado otras plantas. ¿Qué facilita ello? Es básicamente la interacción del estudiante con su planta, ya sea estando conectado a internet o no. Lo podría hacer como parte, el profesor utilizar como parte en una lecture de utilizar estos equipos para pedir a su estudiante, bueno, ahora haga esta práctica o compruebe en sus tablets este tipo, este concepto que acabo de explicar. Adicional a los dos equipos que he mencionado, para robótica hemos agregado otros robots, un robot móvil y un manipulador robótico. La experiencia presentando esta tecnología ha sido realmente fantástica para nosotros. Cuando liberamos el app que hemos llamado Experience Controls App el año pasado, ha tenido un abrumador éxito en cuanto a que, primero, facilita al estudiante tener este libro de texto en su tablet y utilizarlo a su tiempo conveniente como un material adicional que de hecho no tiene ningún costo. Todavía esperamos que lo estén descargando. Experience Controls App. Aquí hay algunas de las feedback o de la información que nos han transmitido los profesores, los estudiantes, los usuarios a nosotros. Obviamente aquí tengo una traducción al español, pero estos han sido los feedback que nos han dado. Ahora bien, he encontrado con mucha satisfacción que hay profesores en Latinoamérica que lo están utilizando incluso como material de referencia a sus clases en varios países. Si el instructor está interesado en conocer aún más, puede contactarnos y le entregamos el material del instructor, es decir, esos manuales que le permiten a él modificar o alterar o presentar mejor su material. Inclusive le entregamos material en PowerPoint o diapositivas para que los utilice. Ese es uno de los elementos que en este momento está disponible como un elemento virtual o digital. Ahora bien, este es otro ejemplo. Ahora voy a presentar otro ejemplo de lo que es la cooperación de Quanzer con universidades. Aquí lo que vamos a presentar en este momento, lo que ustedes ven en la pantalla, es un escenario imaginario o virtual de un laboratorio o una bodega donde se ha construido, que es lo que típicamente ocurre en una universidad, que en un rincón de un espacio físico construyen una pista y ahí colocan sus robots móviles a prueba. Pues este es totalmente virtual. El robot está sobre la línea y va a hacer el seguimiento de la línea utilizando una cámara virtual. Y en la parte superior izquierda ustedes ven dos ventanas. La de la izquierda es la virtualización de lo que vería el robot con su cámara RGB
Y la que se ve en blanco es la cámara que detecta la profundidad o la distancia al obstáculo. Entonces voy a correr el video para que observen el experimento. Aprecian que la cámara virtual está detectando lo que teóricamente ve el robot y la otra cámara está detectando la profundidad. Este sistema, esta virtualización, contiene muchos más elementos que por materia del tiempo lo vemos un poquito más adelante, pero tiene otro tipo de sensores que hacen parte del experimento. Así que estos son los componentes que han permitido a Quanzer desarrollar Interactive Labs. Como lo he presentado anteriormente, es básicamente una solución inspirada en hardware real y que ha sido concebida con el fin de que sea escalable, es decir, que admita más módulos, que sea capaz de ofrecer al estudiante en su casa una experiencia tal que se sienta como si estuviera realmente en un laboratorio real. Ahí vemos este es, digamos, básicamente el concepto. Ahora, desde el punto de vista del profesor o del académico que dirige el curso, Quanzer va a ofrecerles también un portal especial para él. Entonces, en este portal, ¿qué hace el profesor? Pues registra a los estudiantes que van a tomar determinado curso. Hace la gestión de los miembros de cada sesión o de cada curso, es decir, agregar módulos, agregar tareas, agregar las diferentes actividades que deben desarrollarse durante el curso y a su vez obtener las estadísticas de cómo se ha comportado el curso. Así que este es el otro componente que van a necesitar el profesor utilizando Quanzer Interactive Labs. Adicionalmente, este portal le va a permitir hacer otro tipo de actividades, como es, por ejemplo, manejo de la membresía, cuántos módulos tiene, a cuánto tiempo están disponibles y obviamente, como lo mencioné antes, las estadísticas. Y si está interesado en adquirir un módulo adicional, también va a poder efectuarlo vía internet, solo con el uso de su tarjeta de crédito podría adquirir más módulos para agregar a sus cursos. Esto es lo que hemos llamado el flujo de trabajo del instructor. ¿En qué consiste eso? Pues normalmente, y si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con la gente de Quanzer, nuestros representantes en Latinoamérica, tenemos distribuidores en varios países, yo mismo he tenido el gusto de visitar algunas de las universidades. Entonces ahí empieza la interacción con el instructor. Nosotros básicamente los visitamos o ustedes ven nuestra página web, observan el material que tenemos, determinan en qué medida se acomoda a los cursos que los profesores dictan y a través de estas primeras interacciones deciden qué material desean utilizar para sus cursos virtuales o en línea. Y así el profesor le damos su password, su herramienta para que acceda al portal y agregue los estudiantes a sus respectivas sesiones. En un paso posterior, todos los alumnos, una vez estén listos, descargan el software, lo instalan en sus computadoras, ya sean Windows o sean Mac OS o en sus dispositivos portátiles, e instalen el software que va acompañando a este sistema. Así que el software se compone básicamente de tres componentes. Al primero lo llamamos QLabs Controls. Es un paquete específicamente diseñado para enseñar teoría de control. Tenemos un segundo paquete que lo llamamos QLabs Robotics, que se subdivide a su vez en dos áreas, la robótica móvil y los manipuladores robóticos. Entonces, aquí estos son los dos elementos esenciales que en este momento están disponibles y que serán liberados a partir de mañana. Y en las próximas semanas, tal vez para alrededor de octubre, estaremos liberando aún más plantas en forma virtual para que las puedan agregar a sus paquetes existentes. Así que estos serían los elementos más importantes que en este momento ofrecemos.
Déjeme empezar por QLabs Controls. ¿Qué contiene exactamente QLabs Controls? Entonces, QLabs Controls conserva, obviamente, fue el primer elemento que propusimos y que estaba en nuestra página web para que lo utilizaran por los pasados 2 meses. Y básicamente es exactamente como lo hemos mencionado, tratar de llevar la mejor experiencia al estudiante para que se sienta como si estuviera en su laboratorio, ya sea esté en la casa o esté en la universidad. Hemos desarrollado esta plataforma para que sea multiplataforma, para que funcione tanto en Windows, Mac OS, iOS y Android. Es la idea es que no limitarnos a una plataforma única. Adicionalmente, la instalación de este software va a requerir una mínima asistencia del personal de tecnologías de información de una universidad. Es un software que no requiere mayor requerimiento. Básicamente se descarga y se instala sin otro tipo de necesidades. Todas las soluciones o los laboratorios que se presentan se pueden manejar como unidades independientes y acomodar a los currículums de la universidad. Adicionalmente, podríamos decir que este tipo de solución virtual es más escalable, es decir, admite la adición de módulos en la medida que Juan se los vaya liberando, en una forma más eficiente y rápida que lo que haríamos con el hardware. Le doy un ejemplo, si usted tuviera su servo rotatorio y tuviera un experimento, ejemplo, simple péndulo invertido, usted va a tener unas características de su estación de trabajo específicas para esa tecnología. Entonces, si quisiera agregar un doble péndulo invertido, vamos a tener que analizar qué recursos tenía y si se contempló esa posibilidad o no, podríamos ver, podría ser un poco requerir la compra de un hardware adicional si no se estaba planeando. Con una forma virtual, pues básicamente es instalar un software adicional y se hace en cuestión de minutos. Aquí vamos a ver, para quienes no han tenido la oportunidad de ver QLabs Controls en dos escenarios diferentes. En la izquierda tenemos el Cube Servo en una computadora Windows. Como van a ver, el estudiante va a poder manipular ese servo virtual y va a poder hacer la práctica como si lo tuviera en sus manos. Entonces, él con su mouse puede posicionar el servo en la forma en que lo desee. Cuando ejecuta el software, se enciende en forma virtual los LEDs que contiene y ustedes ven cómo gira el disco corriendo, en este caso, un control de velocidad. Así que ahí es donde consideramos que estamos ofreciendo una experiencia única y muy realista. Adicionalmente, este software le va a permitir al estudiante descargar los resultados de su práctica y remitir el reporte correspondiente. Los iconos que vienen en la parte superior le permiten posicionarlo en diferentes ángulos, observarlo como si lo tuviera en sus manos. Y obviamente cuenta obvia, con el material del estudiante que le permite ejecutar su práctica. Esta es en la izquierda, la versión Windows, y en la derecha, una versión para un teléfono celular. En el caso de un teléfono celular, es básicamente muy similar a lo que ustedes han visto en QDEX Experience Controls App, en el cual el estudiante va, sigue los pasos, ejecuta las tareas que le ha indicado el manual. Estos dos están en ambos, ese contenido curricular está en ambas versiones. Y acá, en la derecha, está ejecutando un sistema, un experimento que se llama control de posición. Es diferente la forma en que se observa esta imagen en el teléfono celular, pues por razones tecnológicas está más observable o virtualizado en la versión de Windows. Lo importante de cada una de ellas dos es esa facilidad para cambiar y ajustar los parámetros y aprender más. Como ustedes pueden ver en QLabs Controls, como está especificado y presentado en ese momento, no va a requerir de ningún software adicional como MATLAB o LabVIEW. Todo el solver o el software que resuelve las ecuaciones matemáticas está
dentro del software. Aquí, QLabs Control, como está en ese momento, no requiere de ninguna otra herramienta adicional para que, su funcionamiento. Ahora bien, aquí lo que me voy a referir es a mostrar cuáles son esos contenidos curriculares que se puede hacer con el CubeServo virtual. He puesto intencionalmente el slide en inglés para enfatizar de que el material que van a obtener está escrito en idioma inglés. A pesar. Pero algunas de las traducciones de los tópicos más comunes que hay acá es modelado, el concepto básico de modelado de un sistema electromecánico, cómo se determina, se diseñan controladores de posición, de velocidad, los conceptos de estabilidad. Eso, imaginándonos que el CERVO tuviera montado un disco. En la parte derecha es imaginándonos que el CERVO tuviera un péndulo atado a él. En ese caso, el estudiante hace otro tipo de prácticas que son más relacionadas con realimentación de estados, modelado del péndulo, controles regulador lineal cuadrático es su tema. Y consideramos que en un juicio, en un uso eficiente del tiempo, el estudiante va a poder ejecutar estos laboratorios en unas 20 horas aproximadamente. Solamente estamos hablando de CubeServo 2 virtual. Perdón. En cuanto a Quanser Aero, entonces lo que hemos hecho en Quanser Aero es algo similar. Llevarlo a la forma virtual y transferir los más importantes elementos. Aquí ya el estudiante puede trabajar con helicópteros de 2 grados de libertad virtuales y desarrollar los temas que se ven en la pantalla. Adicionalmente, creemos que 12 horas va a requerir el estudiante para desarrollar estos módulos. Esto es QLabs Controls. ¿Qué opciones tienen los profesores para adquirir esta suscripción? Tenemos varios modelos. En uno es QLabs básico o control clásico, básico, esencial, en el cual el estudiante va a poder ejecutar 7 módulos diferentes. Más adelante tenemos QLabs Control Standard, que hemos llamado 15 laboratorios, y una versión Premier no está disponible en ese instante, pero va a permitir interactuar estos dos servos y aeros con MATLAB Simulink. Entonces vamos a tener una opción de usar el QServo virtual y el servo aero con MATLAB. Son más de 50 tópicos en estas versiones. Entonces cada uno de ustedes, dependiendo de sus necesidades y de sus planes y sus metas, podría acogerse a alguna de estas soluciones. Saltemos ahora al siguiente grupo, robótica, QLabs Robotics. Este es el otro tema. Y para hablar un poquito de la aprendizaje robótica, me recuerdo cuando estaba estudiando ingeniería mecánica. Este tema de aprender robótica era prácticamente un tema de posgrado. Hoy en día es un tema de pregrado muy estándar. Lo que hace QLabs Robotics es darle 2 robots virtuales, uno móvil y un manipulador robótico. Imagínense que cada estudiante tuviera la posibilidad de tener en su casa un manipulador robótico y un robot virtual para hacer sus prácticas. Eso es lo que hace QLabs Robotics. Lleva estas tecnologías al estudiante a su casa. Para manejar QLabs Robotics vamos a necesitar, en este caso, de MATLAB Simulink y un software de Quanser llamado Quark, que se monta sobre MATLAB Simulink, básico, esencial. Aquí hemos procurado que haya mayor flexibilidad, es decir, que los modelos de Simulink y el software MATLAB que se ofrece contengan, sean fácilmente modificables y adaptables por el estudiante, el profesor. Estas dos plantas virtuales, estos dos robots virtuales, tienen su cámara virtual, sus sensores virtuales y obviamente un entorno imaginario en el cual se mueven.
Dado que está desarrollado en Atlassian Link y los módulos son abiertos, pueden ser utilizados estos módulos como el primer paso de desarrollo de soluciones o de controladores en Atlassian Link para posteriormente ser utilizados en los mismos equipos físicos. ¿Cómo funciona QLabs Robotics? ¿Cómo se instala? ¿Cómo funciona? Pues el estudiante instala en una computadora. Este sí es exclusivo para Windows 10, quiero decirle. QLabs Robotics, exclusivo para Windows 10. Y el software que instala incluye ya en el sistema el software Quark Home de Quanzer. Se instala por default en el computador. Y para ello va a necesitar una versión de MATLAB y Simulink. Sin ninguna tool adicional. MATLAB Simulink puro. El estudiante accesa al código, lo abre y hace una pequeña modificación dentro del contenido de la hoja que vimos en la parte 3, en la parte de abajo, Quark. Es el bloque tradicional que incluye Quanzer en su software, donde el estudiante selecciona cuál de los robots está utilizando, el virtual, el robot móvil o el robot manipulador virtual, cuál de los dos. Lo modifica o lo adapta según los requerimientos. Corre el código. Para quienes son expertos en MATLAB, se corren en modo normal. Bueno, ahí tenemos una explicación. Cuando yo estoy corriendo el hardware conectado al sistema, voy a requerir de compilar el software y generar un archivo de tiempo real. A ese modo lo llamamos modo externo. Pero aquí se corre en modo normal, como se corre cualquier. Se ejecuta cualquier archivo de Simulink. De los pasos 1 a 5 es QLabs Robotics en forma virtual. Ahora bien, si posteriormente la universidad agrega el software físico, entonces ahí ya los algoritmos que ya construía antes, con mínima modificación, los va a poder utilizar también en el brazo robótico real, físico, o en el robot móvil físico en real. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo Simulink desarrollado por Quanzer. Nosotros siempre hemos informado que todo nuestro código es de arquitectura abierta. Significa, usted puede abrirlo, entrar en cada uno de estos subsistemas, ver cómo funcionan, qué hay por dentro, y cómo ha sido diseñado este software. Entonces, lo mismo ocurre acá. Se entregan estos modelos Simulink y se abren, se ejecutan. Vamos a ver cómo se ejecutaría este modelo en un caso de profesor. Básicamente, abre Quanzer Interactive Labs, se da la planta, en este caso, va a seleccionar el brazo robótico virtual, lo selecciona y si en el caso su tarea es ejecutar un procedimiento en el cual este brazo virtual se va a desplazar a una coordenada indicada, obtiene un objeto y lo lleva a otro lugar en el espacio imaginario. Ustedes observan, este ejercicio los teníamos en las versiones anteriores de los hardware. Este es un ejemplo de cómo funcionaría el software. Como ustedes ven, esa es la ejecución básicamente de un modelo Simulink e interactuando con el software de Quanzer. Esta es una presentación más exacta en qué consiste el hardware físico QARM. Es un manipulador robótico que, pues obviamente aquí estoy presentando su imagen física, pero lo tenemos obviamente físico y virtual. Un manipulador de 4 grados de libertad que contiene una pinza de 2 etapas para ser actuada en modo de externa en este caso. Y obviamente contiene los mismos o parámetros, ha sido diseñado específicamente, obviamente, para enseñar robótica. Contiene una cámara RealSense
que mide también profundidad, o sea, RGB y profundidad, estará disponible con un currículum alineado con los libros de texto más comunes como Mark Spohn y John Craig. Son los libros más comunes, así hemos desarrollado este software. Va a estar ya está anunciado en nuestra página web. Muy pronto estará disponible este manipulador robótico. Entonces van a tener las dos opciones, el físico y el virtual. En cuanto a temas curriculares para el brazo robótico, de nuevo, no, manual del profesor, manual del estudiante y los temas que ven en pantalla, desde control de la articulación, cinemática directa, cinemática inversa, planeación de trayectorias, cinemática diferencial, estática y dinámica del robot. Estos son los módulos para el robot físico y virtual. Ambos van a contener estos temas. Adicionalmente, quisiera decir que nuestra experiencia determina que básicamente serían 25 horas de trabajo de laboratorio para el estudiante. Este es manipulador robótico. Veamos ahora el robot móvil en acción, virtual. Las líneas en rojo que ustedes ven en la parte de arriba es la representación de cuando él choca contra los bordes, los sensores del robot están detectando esos choques. Fíjense bien, si va de frente, de lado, está haciendo la demostración de lo que es los sensores virtuales en acción. Y las cámaras, obviamente, como vimos en el video anterior, las cámaras detectando cómo se movería el robot en un ejemplo siguiendo una línea, pero esta demostración es básicamente para demostrar cómo los sensores actúan. Tiene el mismo concepto, se va a poder manejar el escenario para vista de lado, desde la parte superior, de perfil, correr el ejemplo y accesar el material del profesor en este caso, igual que los anteriores. Esta ya es más la imagen más cercana del robot. Ese robot terrestre tiene o viene con una gran cantidad de sensores, como son sensores externos, sensores internos, sensores de profundidad, cámara, giroscopios y sistemas de visión. En cuanto a módulos curriculares para el robot móvil, entonces tenemos los mismos que hemos ofrecido en este robot en su parte física, es decir, la introducción a un robot, en qué consiste, sus modos de conducción. Lo que llamamos cinemática diferencial, es decir, la cinemática de los robots que tienen dos llantas, dos ruedas, mapeo, es decir, el medir el ambiente donde está el robot trabajando, visión por computadora y dos algoritmos muy comunes en el campo de la robótica móvil, que son Potential Field y A-Star. Esos son los temas que están para este robot. Consideramos que son unas 25 horas de trabajo. El estudiante va a necesitar para ejecutar estos laboratorios. Ops. Y de nuevo, se ofrece como un paquete de suscripción con 18 tópicos curriculares y basado, como lo decía, en MATLAB Simulink. ¿Cuál es nuestro cronograma para entregar estas soluciones a la academia? En primer lugar, a partir de mañana, julio primero, estará disponible QLabs Controls y QLabs Robotics con sus plantas virtuales QObservo y Quanzer Aero virtuales, más el robot QArm y QBot 2E para QLabs Robotics, junto con todo el material curricular y el acceso, obviamente, a las estadísticas en el portal para el profesor. Para agosto primero, los usuarios de la licencia Premier van a tener acceso a lo que es el QObservo virtual y el Aero virtual, pero trabajando con MATLAB Simulink. Esto es agosto primero, un mes más o menos desde ahora. Nos han preguntado intensamente los profesores que nos han contactado, quienes hemos estado trabajando, sobre virtualización de otras plantas. Entonces, las que tenemos en la pantalla en este momento lo puse en inglés porque los nombres en nuestra página web están en inglés. Couple tanks, que es los tanques acoplados
El servo rotatorio, el primero que les mostré, que necesita amplificador, que necesita tarjeta de adquisición externa, ese es, lo vamos a tener virtual también. Un experimento muy amplio de utilización Ball and Beam también. Y uno de los módulos para el robot servo que es el Flexible Link. Todos ellos y en QLab Robotics, un ejemplo de utilizar dos o más robots en colaboración entre ellos. Y lo que se hace hoy en día. Eso para septiembre. Para otoño, a mediados de octubre aproximadamente, vamos a poder darles la posibilidad de que combinen estos robots y lo que aquí esté disponible en ese momento, en paquete a su medida, como lo deseen. Y adicionalmente, estamos viendo la posibilidad de darle soporte a otro lenguaje que no sea, a otra herramienta que no sea MATLAB Simulink. Muy seguramente Python va a estar dándole soporte a esta plataforma en forma flexible alrededor de otoño. Sin más, hasta el momento, espero no haberme excedido mi tiempo de 5 minutos y paso a darle el cambio a mis colegas para atender las preguntas y las respuestas que puedan darles respuestas a sus preguntas. Así que los escucho a Sí. todos. Bueno, ingeniero Hernando, excelente tu presentación, muy precisa tu explicación en cuanto al alcance de estos laboratorios, muy interesante. Antes de proceder a las preguntas, que ya tenemos varias, está Stan Hoyer, el presente, que es el secretario general de IFIS, que seguramente quiere saludarnos. Hans. Hola. Gracias. Bueno, entonces, Ok. ahí está. Muchas gracias, María. Te agradezco mucho. Muy agradecido a esta presentación, muy, muy relevante, estratégico para la comunidad latina, ¿no es cierto? Agradecemos mucho el partnership, la relación seria que hemos tenido IFIS y GDC con su líder de. No cierre de su institución, su compañía, Paul Gilbert, pero también todo el equipo de ustedes han demostrado siempre un nivel de profesionalismo impresionante. Agradezco mucho esta relación seria y va a ser un placer seguir trabajando juntos con ustedes en los próximos años en América Latina, pero también a nivel global. Y tu presentación hoy es otra reafirmación de la seriedad del trabajo que ustedes están realizando. Muy, muy agradecido. Mucho Bueno, gusto. gracias, Hans. Bien, hay varias, a lo mejor algunas de estas preguntas, como fueron previas a que vos finalizaras, pueden haber quedado respondidas, pero igual vamos a afirmarlo. Porque nos pregunta Antonio del Alma si los alumnos pueden acceder al sistema desde su domicilio cuando quieren o deben planificar estas sesiones. Y también lo que quería saber era si, digamos, estas licencias, si esas licencias se pagan por año o por sesión. A lo mejor podrías aclarar un poquito más, Hernando. Con mucho gusto. Bueno, en cuanto a la primera parte, sí, efectivamente la idea es que el estudiante tenga la flexibilidad y el profesor también de utilizar estas plataformas a su gusto y a su disposición. Quanzer es consciente que en Latinoamérica el acceso a Internet por múltiples razones no cubre toda la población y adicionalmente puede tener algunos costos. Entonces, la idea es que el acceso sea independiente de Internet y en el tiempo que se acomode al estudiante. En cuanto a los precios o la forma, sí, efectivamente se trata de una suscripción anual, el modelo que está planteado en este momento, por un año, sí, señores. Perfecto, bueno, después para más detalles está ahí la página y a lo mejor alguna dirección de correo donde puedan contactarte contigo para que des Sí, más detalles, ¿no? gracias. Discúlpame esa parte. Claro que sí. Visiten nuestra página web, busquen Quanzer Interactive Labs. Allá les da el link para solicitar información, solicitar cotizaciones y contactarnos directamente. Ustedes pueden incluso entrar sus preguntas si lo desean en idioma español. Con gusto, yo tengo acceso a ese email que se llama info@quanzer.com, donde con gusto les atiendo.
Perfecto. Bien, otra pregunta tiene que ver con, dice, ¿es posible utilizar el Robotic System Toolbox con el que se cuenta en MATLAB? Claro que sí. Bueno, todas las herramientas, lo que hemos hecho acá es tratar de simplificar los requerimientos. Si usted va a utilizar una herramienta adicional como Robotics Toolbox de MATLAB o Fuzzy Logic o alguna otra adicional, con gusto lo podrá hacer. Lo que yo recomendaría es, en primer lugar, ejecute los modelos Simulink que están ofrecidos, los tome como guía y como base para sus diseños, y de luego, posteriormente, agregue esas otras facilidades que dan esas otras herramientas que vienen con MATLAB. Claro que sí lo va a poder hacer, solamente que le sugiero utilice primero como guía lo que tiene Quanzer, lo ejecute y una vez esté confortable con su comportamiento, agregue esos otros modelos o módulos que desee. Y el diseño de la práctica que va a hacer el estudiante, ¿ya está cerrado desde Quanzer o el docente puede hacer adaptación de acuerdo al curso? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Bueno, hay dos partes para su respuesta. Si estamos hablando de QLabs Controls, el primero que les mostré, las prácticas están ya predefinidas, es decir, en QLabs Controls, la primera versión que presenté cuando vieron el video. Ese está predefinido. Lo que el profesor va a poder hacer es, en su material del instructor, agregar preguntas o agregar otro tipo de cuestionamiento que quisiera hacerle al estudiante, otro requerimiento, lo va a poder hacer porque le vamos a entregar el material en formato Word, si lo desea. Ahora, si estamos hablando de la versión que vamos a liberar, la suscripción tipo Premiere, en su versión para MATLAB, efectivamente, ahí ya van a poder modificar a su gusto los diferentes laboratorios, agregarle más retos, ponerlos a funcionar de diferente manera, porque ese es justamente el objetivo, ¿no? Darle la flexibilidad de que lo modifique, lo adapte a sus retos, a sus necesidades. Para ello van a necesitar la versión que estará saliendo en agosto y del Cube Servo y del Aero. En cuanto al robot, ya está desde el puro principio. Va en MATLAB Simulink desde mañana, MATLAB Simulink, los cuales pueden modificar, adaptar, agregar a sus requerimientos. Bien. Acá tenía una pregunta que ahora se me escapó. Los docentes, ¿les lleva mucho tiempo? ¿Cómo es poder estudiar, de saber manejar esta plataforma para después aplicarla en los cursos? ¿Cómo es la experiencia que tienen? Bueno, en esa parte, Quanzer siempre ha tratado de hacer lo que nosotros llamamos la guía de inicio. Y hay varias formas. Una es, hacemos una sesión en línea con el profesor que va a utilizar eso. Le dedicamos un tiempo. Hacemos como varios pasos, nos aseguramos primero que haya instalado el software y después hacemos una sesión en línea con uno de nuestros ingenieros para que le dé una información adicional y le resuelva sus preguntas y le dé la instrucción que requiera. Todas nuestras soluciones que ustedes han visto en Quanzer siempre van acompañadas de videos, de guías, de manuales, de instructivos que le ayudan a empezar a utilizarla en forma eficiente. Y adicionalmente, con gusto, si tienen nuestro soporte técnico, es muy efectivo, en 24 horas contesta una pregunta. Yo mismo les ayudo en muchos casos. De hecho, fui soporte técnico por años. Así que nosotros vemos a los profesores como colegas. No los vemos como clientes, no los vemos como, los vemos como otros partners o otros asociados que trabajan con nosotros en el desarrollo de sus soluciones. Así que adquirir una solución de Quanzer es el inicio de una relación en la cual esperamos que sea de mayor beneficio y por eso nos cuidamos mucho que al puro principio conozcamos sus necesidades, qué es lo que desea enseñar, lo acompañamos en la selección de los mejores
el camino que usted desea seguir y lo acompañamos a eso, le ofrecemos el entrenamiento en línea, con nuestros clientes, con nuestros expertos, incluso en español claro. En este momento, pues hay la posibilidad sí. De darle entrenamiento. No, porque aunque los docentes nos cuesta salir de nuestra zona de confort y reconocemos la calidad de las herramientas, pero necesitamos también alguien que nos apoye y nos guíe. Incluso acá también nos están preguntando con respecto a los proyectos de investigación, es decir, ¿qué tipo de apoyo brinda Quanzer para poder incorporarlos como proyectos de investigación a estas herramientas? Bueno, tradicionalmente, ahora pues yo siempre estuve trabajando en Latinoamérica, pero ahora estoy trabajando un poco más en Estados Unidos. Y resulta que he encontrado que desafortunadamente en Latinoamérica desaprovechamos muchas oportunidades de presentar productos a las entidades que financian esto. En Estados Unidos lo hemos hecho todo el tiempo. ¿Nosotros qué hacemos? Les ayudamos a presentar sus propuestas de investigación, a hacer el seguimiento, digamos, del proyecto, a presentarlo, a formularlo. Eso también lo hacemos en todo el mundo. Si usted tiene un proyecto de investigación, nos dice cuál es su sueño, qué desea hacer, nos contacta en info@quanzer.com, le explicamos, agendamos una llamada, nos explica qué quiere hacer, a dónde quiere llegar y con mucho gusto le acompañamos a desarrollar ese proyecto. Puede ser que ni siquiera ninguna de las plataformas que están aquí le sirvan dependiendo de su sueño o de su proyecto de investigación, pero les acompañamos en la formulación del proyecto, la presentación y obviamente en el desarrollo una vez se ejecute. Muy bien. Sí, vuelvo un poquito a esto del que te decía yo en cuanto a la capacitación para profesores, porque nos vuelven a preguntar si Quanzer planea ofrecer algún tipo de curso para manejar estos equipos o sería de acuerdo a la demanda. Bueno, hay dos cosas en su pregunta. De nuevo, es entender exactamente qué tipo de entrenamiento quiere. Si el entrenamiento es sobre la utilización del equipo, obviamente hace parte de la entrega. Es decir, nosotros debemos asegurarnos que entendió qué es y cómo se utiliza, cómo se usa. Hace parte de la solución. Dar ese entrenamiento, ese es una parte esencial de nuestro trabajo. Asegurarnos que lo sabe utilizar, que conoce todos los recursos y para eso le dedicamos efectivamente ponemos nuestros recursos a su disposición para que lo entienda. Ahora bien, me gustaría conocer más exactamente a qué otro tipo de entrenamiento se refiere, porque me he encontrado en casos en que me piden un poco más de entrenamiento ya muy relacionado con el tópico curricular. En ese caso también lo hacemos y con mucho gusto. Hemos podido organizar, incluso con Estados Unidos, hace poco organizamos 2 días de entrenamiento, 8 horas cada día con una universidad en Estados Unidos que nos pidió, mire, yo quiero que entrene a mi gente de esta manera. También lo hicimos. En ese caso, pues obviamente hacemos un estimado de cuántas horas hombres se necesitan y les damos una capacitación específica y también lo organizamos a ese nivel. Cuántas horas necesita, cuántos días, qué tópicos, buscamos a la persona con cáncer y lo organizamos ese entrenamiento también a la medida. Perfecto. Sí, lo más importante me parece que es la comunicación y el contacto directo contigo, que lo vas a saber indicar qué es lo mejor para ellos. Vos sí. Viste una línea de tiempo que a partir del 1 de julio, agosto y demás había disponibilidad de una serie de programas. ¿Hay alguna versión demostrativa de esos programas? Bueno, el tiempo para descargar de nuestra página web la versión demostrativa venció hoy. Yo hice mi mejor esfuerzo, Quanzer hizo mejor esfuerzo para decirles, descarguen este software que está aquí y lo utilicen, lo instalen, lo utilicen. Ese tiempo pasó. Sin embargo, somos conscientes de que muchos profesores hasta ahora, hoy o mañana, se van a enterar. Efectivamente, vamos a tener una versión de demostración para que la puedan utilizar
por un tiempo limitado. La versión anterior estaba como por 2 meses o más, incluso si todavía la tienen les va a funcionar, pero la otra versión va a ser por un tiempo limitado para que esa ya tiene la funcionalidad, más funcionalidades, pero vamos a tener un contacto más directo con quien lo descargó para asegurarnos de que lo entendió, lo utilizó. Pero efectivamente, va a haber, usted puede entrar a la página web que dice QLabs Controls o QLabs Robotics, tenemos las dos, y allá hay un link que solicita un demo. Entra sus datos, nos solicita el demo, lo contactamos y le damos el acceso a su demo que necesite. Eso lo hemos hecho por tiempo. Si quieres darle de nuevo el mail, porque nos están pidiendo de nuevo la información correspondiente a los equipos, la membresía, a los manuales, a las pedir cotización. Entonces, a lo mejor tendrías que repetir tu dirección de email para que quede más claro. Sí, claro, con muchísimo gusto. Discúlpeme, trabajamos aquí online, ¿cierto? Entonces, Sí. Hagamos lo siguiente. Aquí voy a entrar. Ah, perfecto. La información por acá, en esta parte. Está bien. Sí, esto de cualquier manera le aviso a nuestra audiencia que entre hoy y mañana este webinar que está siendo grabado va a ser colgado de la página web de iFit, con lo cual van a poder volver a mirar todo lo que hemos, lo que has explicado tan claramente. Mira ese email, info@quantzer.com. Y la página web donde pueden entrar, entonces está ahí. Entonces, perfecto, bueno. Toma esos dos datos y ahí nos contacta. Bien. Y bueno, ya terminando, no sé si quieres si hay alguna versión virtual de los drones, no sé si quieres aclarar un poquito más sobre ese tema. Bueno, básicamente nos han preguntado también si los drones van a estar en su forma virtual. Estamos trabajando en agregar más plantas y es uno de los objetivos de tener nuestros drones. Ustedes saben, tenemos una plataforma de drones y una plataforma de carros autónomos en este momento en nuestra página web. Está la información y efectivamente estamos trabajando para agregar otros vehículos en móviles y les estaremos informando obviamente a nuestra página web. Si usted entra a info@quantzer.com y y entra sus datos y nos pregunta algo, va a quedar automáticamente en nuestra base de datos y tiene la opción de suscribirse a nuestra newsletter en la cual periódicamente cada mes estamos informando de actualizaciones. Aprovecho también para decirles, visita nuestra página web, vean los webinars que hay ahí, vean los videos, vean los blogs. Los blogs son muy educativos, muy informativos y hay bastante información que espero la utilicen en la página web de Quantzer. Entonces, es todo de mi parte y estoy a sus órdenes en caso de que me quieran contactar en info@quantzer.com. Muchísimas gracias, Hernando. La verdad que fue un gusto escucharte, muy claro, te repito nuevamente, y son estas herramientas que hoy necesitamos incorporar en nuestras universidades. Hay que ver el problema muchas veces que nos limita son los costos a veces y otras veces también los docentes que nos cuesta sumarnos a este nuevo desafío de enseñar online. Y bueno, le agradezco también a nuestra audiencia que hoy ha sido numerosa y los invito para la semana que viene, el próximo martes, que seguimos con otro de estos webinars relacionado con la enseñanza de la ingeniería. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias Hernán, con Hernando y terminamos. Hasta luego, gracias. Muy amables, gracias. Bueno, muchas gracias, abrazos, muchas gracias Hernando. Gracias Peter, gracias Aliki, gracias a todos. Gracias Marité. Gracias.